Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Estamos a unos días de que comiencen las medidas de desconfinamiento y regreso a la nueva normalidad. El gobierno va a empezar a llamar, a dejar la cuarentena y solamente tomar precauciones, pero la ansiedad se va a desatar. Hasta la gente más sensata va a empezar a querer salir a los parques, a los centros comerciales, a vivir como si nada para olvidar el trance de la pandemia. Pero acuérdese que hay un semáforo, aún estamos en rojo, aunque a los mexicanos siempre nos gusta pasarnos el amarillo. La pregunta es, ¿usted cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Ahora sí va a confiar en lo que informa el gobierno o va a seguir en confinamiento voluntario por miedo y desconfianza? Mi recomendación, adáptese a la información oficial. No siga indicaciones de agoreros de la desgracia, no siga los dictados de líderes de otros países. Son circunstancias diferentes. Usted siga cuidándose. El virus va a seguir aquí, entre nosotros, durante meses, hasta que haya vacuna y tratamiento efectivos. Cuídese. Y si las decisiones del gobierno le ponen en riesgo, le meten en problemas, no se quede callado. Opina.